el año 1996. Estoy hablando que fue mi primer tocadita ahí en la, una fiesta familiar ahí en la casa. Lo mío, yo quería hacer grupero, yo ya quería tocar tarolas. De hecho, yo tocaba. Mira cómo dice. Va dedicado para todos, Mario Zafra. Eran cuatro cassettes, uno de La Changa, uno de El Cóndor, uno de Pancho de Tepito y uno de La Conga. Con el permiso de la banda salsera. Sabroso. Y dice mi mamá, hijo, al otro día me dice mi mamá, hijo, pues ¿qué estaba soñando de noche? Digo, ¿por qué, mamá? Digo, pues estabas, hable y hable como me dijo, dormido, estabas de... Un día que le llamamos al señor Pedro Perea, le llamamos por teléfono y nunca contestaba, nunca estaba, hasta que un día tuvimos la suerte y él contestó, y todo bien serio el señor, todo, digo, oiga, pues señor, queremos usar el nombre de Sonido La Conga aquí en Nueva York. Nos empezaron a llegar cartas de demandas de esa compañía de trailer, nos pidieron el seguro y todo, empezaron a llegar las demandas, que demanda del material, que demanda del empleado que se quedó sin camión, de todo. Y estábamos hablando de una demanda como de $150,000 en esos tiempos. Estás visualizando el canal de YouTube, El Rey de Sonidero. Suscríbete. Bueno, saludos banda del barrio. Hoy estamos en el Leonardo de Huntington Park y hoy tenemos la presencia de mi compadre Balam Guerrero. Directamente desde Nueva York. Y cuéntanos un poquito de tu trayectoria, de cómo iniciaste en este ambiente sonidero. Bueno, pues a toda la banda de Rey y Sonidero les mando un saludo. Espero vean este videito y les voy a platicar un poquitito de los inicios. Los inicios fueron en el año 1996. Estoy hablando que fue mi primer tocadita ahí en la... una fiesta familiar ahí en la casa. ¿Como Balam Guerrero o anteriormente tenías otro nombre? Bueno, todo empezó por todo comenzó por un tío mío que vivió en Ciudad Neza. Y él traía toda esa tradición aquí, desde cuando él vivió en México con otro tío que es Benzi Guerrero y Víctor Guerrero, que son mis tíos por parte de mi papá. Ellos vivieron en el DF y ahí conocieron el ambiente de los sonidos, conocieron a La Changa, al mecánico, al señorial, a ambos sonidos y de Neza, ¿no? A Perla Antillana. Y ahí fue donde mi tío se vinieron para acá, para el Gabacho. Y entonces aquí fue donde mi tío traía unos cassettes. Y pues yo era como, no sé, me daba por, tío, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Y pues ahí fue donde conocí los sonidos por medio de los cassettes que traía mis tíos trajeron, ¿no? De México, escuché a La Changa. Eran cuatro cassettes, uno de La Changa, uno de El Cóndor, uno de Pancho de Tepito y uno de La Conga. Entonces, ¿esos fueron también tu inspiración para hacer? Esos eran los sonidos que yo escuché y dije, wow, se escucha bonito. Y pues yo creo que a mi familia todos han traído la música en las venas. Desde pequeñito yo era de los que... lo mío, yo quería hacer grupero, yo ya quería tocar tarolas. De hecho, yo tocaba tarolas allá en el pueblo con mis abuelitos. Agarraba las cacerolas de mi abuelita y me ponía yo como que ya quería mi grupo, ¿no? De chiquitito. Pero apenas tenía como unos 8 años, carnal. ¿Y de qué parte de México eres? Originario, nací en Nezahualcóyotl, pero mis padres cuando se vinieron para el Gabacho... me dejaron con mis abuelos, mis abuelos son de Chinantla, Puebla, San Francisco te gusta Chinantla, Puebla, pero mis papás se fueron a trabajar al DF, ahí me hicieron y llegó el momento que mis jefes se vinieron al Gabacho para probar una nueva oportunidad para irles mejor y ya nos dejaron encargados con mis abuelos. Y entonces también dices que también antes te llamabas La Conga. La Conga, ahí va. Yo escuché un cassette de La Conga, de esos cuatro cassettes. Uh-huh. Me llamó mucho la atención el cassette de sonido La Conga. Porque esa vocesota que tenía en esos años, ¿no? Entonces esa yo dije, voz educada. ¡Wow! ¡Qué vocesón! ¿Qué sonido es ese? ¿Qué es eso, tío? Y dice, no, esa es La Conga, es uno de los que andan sobresaliendo.
y me explicó que él era arcoíris en el 1992 y desde el 93, 94 ya se empezó a poner la conga. Y fue como yo empecé a conocer un poquito de la historia de los sonidos. Entonces fue que ahí fue donde dije, no, pues ese es mi gallo, suena chingón, su voz perrona, ¿no? Y es cuando ahí la conga decía, ponía mucho la cumbia chilanga en ese cassette. Ahí venía la cumbia chilanga y decía, hoy se trata de poner la música más perrona y pinche vocesota. Estaba en el Cosmos 2000, esa grabación era de Cosmos 2000. Entonces de ahí me quedé, la conga. Ahí empezó todo. Entonces mi tío dice, pues vamos a hacer un sonidito a su hermano, a mi tío Benzi. Los dos hermanos compraron cositas y todo, pero no había quien hablara. Entonces yo pues yo me llamaba mucho la atención, ¿no? Me daba por querer hablar como ellos y todo. Y le copiaba, yo escuchaba mucho el de la conga, que hasta se me quedaban las palabras y todo. Y ahí fue donde comenzó todo. Dice mi tío, pues vamos a ponerle la conga de aquí de Nueva York. Nueva Jersey. ¿Y no tuviste problemas por el nombre? No, para nada. Traigo a mi tío Víctor Conga, que es Víctor Guerrero. Él dijo, le vamos a poner la conga, pero le vamos a pedir permiso al señor Pedro Perea. Y fue un día que le llamamos al señor Pedro Perea. Le llamamos por teléfono y nunca contestaba, nunca estaba. Hasta que un día tuvimos la suerte y él contestó. Y todo bien serio, el señor, todo. Digo, oiga, pues señor, queremos usar el nombre de Sonido La Conga aquí en Nueva York. Y dice, cabrón. Digo, bueno, digo, yo no tengo ningún problema que usen el nombre de Sonido La Conga, pero sí les voy a decir una cosa, si lo van a usar, saquen de provecho, no lo quemen. Y si lo van a usar, úsenlo bien, queden bien con la gente y no lo vayan a quemar el nombre. Así nos dijo, échale ganas y suerte. Y digo, no, pues, bueno, y nos puede apadrinar. Y dice, sí, ¿por qué no? Y fue donde dijo... Ahí fue donde dijo mi tío, pues vamos a poner la conga, así se va a llamar, la conga, el nuevo líder. Pero en ese entonces mi tío era el de los aparatos, ¿no? El del equipito. Y él dice, le vamos a poner a las tarjetitas Víctor Conga, como Pedro Conga en esos tiempos, ¿no? O sea que todos éramos congueros. Yo, pues, dice mi tío, pues aprende a hablar, hijo. Yo estaba bien chamaquito, tenía 10 años. Aprende a hablar, hijo, y ahí voy. Gritando, ¿no? O sea, como todos sonideros, creo que nadie empieza hablando bonito, todos vamos desarrollando la voz con el tiempo. Y ahí fue donde empezamos la conga, y Pedro Perea nos dio permiso. Y cuéntanos de tu primer baile, de los inicios de Balán Guerrero, de la conga. Bueno, rapidito, llegó un tiempo que en el 1997 la gente... tuvimos una tocadita en una fiesta que fue en Brooklyn, Nueva York, agradeciendo a un tío difunto, Antonio Rodríguez, que él fue el que nos dijo, oiga, ustedes están haciendo un sonido. Y yo, sí, se llama La Conga. Bueno, pues mi hermana va a bautizar a su hijo, ¿quieren ir a tocar? Y digo, sí, pero no tenemos transporte. Y dice, no, pues yo tengo mi van, si quieren yo los vengo a traer, la fiesta va a ser en Brooklyn. Y digo, ok, pues está bien. Y ahí vamos con nuestras bocinitas, eran que dos bajos, dos medios y unas dos lucecitas, ¿no? En esos tiempos. Y mi tío dice, hijo, prepárate, vamos a ir a tocar, va a ser tu debut. Ah, hijos, no, pues a todo dar, pues vamos. Y pues yo me aventé, ¿no? O sea, yo perdí el miedo en la casa, practicando y todo. O sea, ensayaba. Sí, no, fíjate que hubo un momento que yo hasta, yo ensayaba, todos los días me metía en un cuarto. Y me hacía ilusiones como que si yo fuera la conga. Uh-huh. Vamos a comer todas las tardes después de la escuela. Me ponía a practicar. Y yo me di cuenta que la voz se va desarrollando con la práctica. Entonces llegó un momento que dormido, como a las 2 de la mañana, mi mamá se despertó. Y dice mi mamá, hijo. Al otro día me dice mi mamá, hijo, pues que estaba soñando de noche. Y digo, ¿por qué, mamá? Y digo, pues estabas, hable y hable como me dijo, dormido. Estabas despierto, digo, no más, yo no me acuerdo. Entonces dormido estabas, hable ahí, que saludos. ¿Qué te pasó? Digo, no sé, mamá, yo no me acuerdo. ¿Estaba soñando o qué? Estaba soñando, no, era tanto el gusto por la música y el sonido que me ponía a practicar todos los días después de la escuela con los aparatitos de mi tío. Y hablar y hablar y hablar, y hasta de noche soñaba hablando, cara. Nunca le vamos a desaparecer, con chingos, el virus.
el Buda Shalom, Barman y Wilmer, Wilkin Micho Mario Sombra, Acapando Sergio Puebla, son de los amores, escúchalo, escucha ese sabor. ¿Y se te ha hecho difícil, fácil la trayectoria estos 28 años? Pues, como todo, ¿no? Es un camino muy largo que hemos recorrido ya, yo siento que muchos años. Y en ese camino, pues, hay cosas buenas y cosas malas, porque no es fácil este ambiente. Es bonito, pero no es fácil, ¿no? Es bonito, pero a la misma vez tiene sus fracasos, sí, sí, ¿no? A través del tiempo. Y cuéntanos una anécdota que hayas vivido en esta trayectoria. ¿Buena o mala? Una buena, una mala, aquí en exclusiva para el Rey T. Bueno, una buena, que fue mi primer tocadita en esa fiesta de Brooklyn, en ese bautizo, hice mi primer tocadita. Y yo gritaba como si cuidara chivas en mi pueblo, ¿no? Y todo, pero fíjate que, no sé, fue un ángel que Dios me dio, no sé, porque la gente le empezó a llamar a mi tío, a Víctor Guerrero. Ese, oye, ustedes suenan el sonido que tocó en la fiesta de mis parientes. Digo, Antonio Guerrero me dio el número. Digo, me gustaría que vengan aquí a tocar a la fiesta también de mi hijo. Y pues ahí empezaron, mira, es una casota tocadita. Digo, a su madre, dijo, pues vamos a darle, ¿no? Pues están saliendo. Y dice, sí, digo. Y no, y cuando pasó el tiempo, ya pasó un añito. El año lo teníamos llenos de tocaditas, fiestitas. No cobrábamos más que 300, $200, nada más que nos dieran para la transportación y íbamos a donde sea, por el gusto y el amor a la música y al sonido. ¿Y ahora ya cuánto cobran? No, ahora ya todo ha cambiado, ¿no? Pero ya también, ahora sí que, pues ya tanta trayectoria. A ver, cuéntanos una experiencia mala. Una experiencia mala, bueno, una vez nos íbamos a voltear en el camión. Fuimos a tocar a Massachusetts y una de las más malas que yo lo viví, que les dije, hasta aquí llegamos. Y yo venía manejando de Massachusetts ya de regreso a casa como a las 5 de la mañana en el George Washington Bridge, el puente de que cruza del Bronx a New Jersey. Lo íbamos pasando y yo me dio sueño y le dije a uno de los chavos, échenme la mano a manejar. Y yo me fui al carro que iba atrás venía un carro donde venía gente para además gente, yo me pasé y dije, vente a descansar, me voy a descansar. Y ya uno de los secres se pasó al volante y arrancó el camión. Y entonces pues nosotros nos adelantamos y cuando escuchamos, ¡pah!, se escuchó un trancazo. Y digo, no manches, escucharon ese ruido, hasta yo me desperté. Y le digo a la gente, digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Escucharon ese ruido? Digo, sí, no mames, sonó fuerte y volteamos y había como chispas, como fuego. Digo, no manches, a ver, párate por allá, yo ya no veo el camión. Y no venía el camión, y no venía el camión. Pasaron 10 minutos y dice, ¿sabes qué? Digo, estoy pensando que fueron ellos, los chavos, regrésate, búscate una U y regrésate. Y sí, cuando regresamos, encontramos el camión de nosotros, un carro se le puso adelante, un tráiler, eran dos tráilers de una compañía. Entonces un tráiler se le atravesó porque mi chofer, ellos se querían seguirle. Pero uno se atravesó para atajarlo, no lo dejó seguir. Porque el primer tráiler lo iba rebasando al camioncito. Y entonces mi camioncito, pues el chavo se puso nervioso cuando lo rebasó, sí, sí, el tráiler. Sí. Y se empezó a colear. Y entonces cuando se empezó a colear, que le pega al tráiler, a su caja de tráiler. Y el tráiler, para no botarlo del puente a mi camioncito, pues se empezó a como que a colear feo el tráiler y con el muro del puente, ¡pum!, que se deshace la caja del tráiler. Se pegó con el muro la caja del tráiler y se desbarató todo el material tirado, el tráiler ahí todo deshecha la caja. Pero gracias a Dios, si nos daba a nosotros, nos iba a mandar para abajo del puente. Entonces yo dije, hijo, pues, no, pues nos llegó la policía, tenía gente ahí en el camión atrás. Allá pues son bien limitados. Allá son bien estrictos con las reglas. Sí, sí. Allá en un camión no puede haber más de 3 personas más que el chofer y el pasajero, digamos el almirante. Y ahí hay 4 personas. Entonces ahí llegó la policía. No, se hizo un despapalle grande. Que al final de todo eso, para hacerte la corta, nos empezaron a llegar cartas de demandas de esa compañía de tráiler. Nos pidieron el seguro y todo, empezaron a llegar las demandas.
que demanda del material, que demanda del empleado que se quedó sin camión, de todo. Y estábamos hablando de una demanda como de $150,000 en esos tiempos. No, en ese tiempo era un chingo, ¿no? No, yo me llegó el estrés, me puse bien triste, todo, que no sabía qué hacer. En esos tiempos no sabíamos qué onda con la ley. La tuve que agarrar a un abogado, y ese abogado fue el que pues nos arregló todo, nos ayudó, metió al seguro de mi camión, ellos se encargaron y todo, pero no, fue algo que la verdad que... Pues son a lo cosas que no se les desea a nadie. Sí, no se les desea a uno nadie, son cosas que pasan a través del tiempo, ¿no? Son accidentes, hay que tener mucho cuidado. Por eso mismo a veces no confiamos ya muy fácil en cualquier chofer, porque no sabes cómo vaya a manejar, ¿no? O el peligro, ¿no? A veces piensas que pues, se vaya a dormir y luego lleva el equipo y luego pues el camión es de uno y pues el que se mete en problemas es uno, no ellos. Pero sí, son anécdotas buenas y malas que pasamos. Que todo mundo sonidero que pasa, mundo, ¿no? Sí. ¿Y qué? Cuéntanos del equipo que anda trayendo Balán Guerrero. Bueno, ahorita cambiamos la iluminación, vamos con 30 cabezas móviles nuevas. Contamos con unos 6 rayos láseres, audio, tenemos este audio nuevo ahorita que es un DAS. Estás a la vanguardia del ambiente. Tenemos que andar en la vanguardia, eso es lo difícil de este ambiente, que para mantenernos hay que estar cambiando, ¿no? Renovando y es difícil, no es fácil. Se hacen muchas inversiones, ¿no? Y cuéntanos un poquito de que te hemos visto ahí en el YouTube, que has ido a México, que has ido a varias partes de México, aquí en la Unión Americana. Cuéntanos dónde ha sido difícil proyectar la música. Bueno, la primera vez que fui a México, agradezco al señor César Juárez, que él fue el que me invitó la primera vez a uno de sus aniversarios, cuando tenía el Salón Los Ángeles en la ciudad de Puebla. Él venía para acá y dice, hey, te voy a invitar, ¿puedes viajar? Y yo, sí, gracias a Dios, puedo viajar. Puedo viajar y ¿por qué no? Con gusto. O sea, es como uno de mis sueños, una de las metas que pues, quisiera pisar México. Quiero probar, quiero experimentar, ¿no? El ambiente allá, porque se ve que allá no es nada fácil. Pues toda la banda que te rodea, sí. Los saludos. Y pues sí, ahí fue cuando mi primera vez que pisé Puebla en el Salón Los Ángeles, como en el 2004. En el 2006, perdón. 2006 fue la primera vez, estuvo Stereo Rumba 97, estuvo Víctor Pérez y César Juárez Fantasma, Fantasma de Tony. Y no, pues sí, no, fue la primera vez y me puse tan nervioso porque pues es muy diferente el ambiente de México al de acá de Estados Unidos. Sí, sí. Sí, no, estamos hablando de multitudes de personas, de seguidores que rodean la cabina. Y, es más la pasión de, sí, por el ambiente, ¿no? Pasión. Y pues tanto, y bueno, en aquel entonces pues no había celular así como ahora, ¿no? Que sí. Ahora te das cuenta, todos ponen su celular y todo. Y antes no eran puros papelitos, algunos pues no se les entendía, los nombres de los pueblos no me los sabía bien porque pues yo aquí en Nueva York, en New Jersey, pues casi hice casi de todo. La mayor parte de mi vida, ¿no? Y pues no sabía pronunciar los nombres de pueblos, ¿sabes? Como por ejemplo, para mencionar uno, los Reyes Tlanechicolpan, yo no los sabía mencionar, y pues ya mejor me decía César, pues nada más di los Reyes, porque Tlanechicolpan yo no lo podía, hasta que con el tiempo fui aprendiendo, fui agarrando la... Y hoy vimos ahorita un buen papel que viniste a hacer aquí a Los Ángeles. ¿Cómo te pareció hoy? No, pues la verdad muy diferente al ambiente sonidero de Nueva York, pues allá de New Jersey, donde yo radico, es muy diferente. Bueno, una pues por la cartelera, ¿no? Que está Pancho, está Sensación Barranco, Sonidos del DF, ¿no? Que pues
realmente hay mucha gente del Distrito Federal, de CDMX, ¿no? Sí, 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 es más el ambiente barrio, ¿no? Que se le puede decir que poblano. Fíjate que salí de la rutina porque lo mío pues allá es tocar cumbias neoyorquinas, poblanas, etcétera. De vez en cuando una colombianita, ¿no? Porque allá la gente, allá reina la banda de Puebla, pues, ¿no? Es lo que te íbamos a decir, ¿qué, o sea, qué proyectas tú o qué música te gusta más a ti, la poblanita, la barrio? En el personal, yo soy más, como música así de Alfredo Gutiérrez, la Tropa Vallenata, salsa, cumbias colombianitas, cumbias poblanas, pero hablo de la de cumbias antaño. Cumbias de antaño. La de antaño, sí. Eso es lo que yo oigo personal. Uno que otras, cuántos temas de la música de hoy en día, de las cumbias que salen, eso, pues cuando las hacen bien, pues entra en el gusto mío. Pero no, es muy difícil ahora que una cumbia nueva de estreno me guste, porque, pues no sé, es como que yo crecí desde chiquito escuchando música de antaño, la que ahora ya quedó. Bueno, sí, sí, sí. Pues es lo que me gusta en lo personal. Y pero más proyectas también la música poblana. Poblano, de todos los grupos, me adapto. Lo que la gente pida, pues. Entonces hoy se te hizo raro, extraño tocar música de barrio, ¿no? Sí, me agarraron de... Ahora sí que ya sabía lo que venía, la cartelera, pues que la cartelera que vino hoy, pues yo dije, esto es como que... Me suena como que va a haber mucha gente, sí, sí, pues de los que les gusta la música, digamos, la música del barrio, ¿no? Pero pues estuviste a la altura de la banda, ¿no? Pues sí, de la banda, sí, más sonidera. O menos, hay un poquito nervioso porque digo, pues qué tal si no responden, porque pues, tú sabes que para la gente es muy exigente, ¿no? Sí, los, sí. Los que usan de la música de barrio son muy exigentes. Bueno, pues ya para lo último, ya, ¿qué, cómo se llama? ¿Qué se espera para Balán Guerrero, bueno, a un futuro? Pues por el momento vamos a seguir trabajando, gracias a Dios tenemos muchas fiestecillas, hago muchas quinceañeras y... Pues ahí estamos todavía en el gusto de la gente, todavía nos busca y pues vamos a darle hasta que la gente diga no más, porque la gente es la que nos para, pues, ¿no? Eso sí. Ya por último, ¿gustas dejar tus redes sociales o para que si alguien quiere seguirte y todo esto? Pues nos pueden buscar o encontrar como Balán Guerrero, ¿no? Balán Guerrero, así estamos, como Mix Balán Guerrero o como Balán Guerrero, ya sea Instagram, ya sea TikTok, o ya sea Facebook. No estamos tan metidos en las redes, pero ya vamos a empezar otra vez como antes. Un saludo que quieras mandar, algo que quieras decir a la banda de Los Ángeles, California. Bueno, a la banda de Los Ángeles, California, les agradezco, no nomás de Los Ángeles, sino todos sus alrededores. Qué buen baile, muchísima gente aquí en el Leonardo. Y pues mis respetos, la verdad que pura salsa, pura colombiana, pura guarachita, pura matancera. Digo, no, pues aquí si pongo una poblana, yo creo que me van a empezar a abuchar. Pero lo hice porque sí había dos, tres de Puebla, ¿no? Y que te respondió la banda, ¿ah? Sí, respondió y gracias a Dios. Y pues agradecido con todos Los Ángeles y todos sus alrededores. Que Dios me los bendiga. Y a todos los que van a ver este video, muchas bendiciones para todos. Bueno, banda, esto fue el Rete Sonidero. Suscríbanse, pónganle like. Gracias, nos vemos y pues fue un gusto. Gracias a Rete Sonidero. Véanlo, suscríbanse, ahí vamos a estar. Dale, gracias, nos vemos. Gracias. Hola.